unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas para prohibir el hostigamiento, acoso, coacción y amenazas que impidan a las mujeres ejercer sus derechos políticos. La reforma propuesta por la diputada Socorro Quintana tiene como propósito tipificar una nueva vertiente de violencia en contra de la mujer para garantizar sus derechos humanos y promover su participación en el ámbito político en el estado de Michoacán. Una nueva vertiente de violencia en contra de la mujer. ¿Y si existe este tipo de violencia? Se lo pregunto directamente a la diputada Socorro Quintana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Juan José, muy buenas tardes, muy contenta de saludarte y también agradecerte que estás muy preocupado por lo que estamos realizando en el Congreso. Y efectivamente, sí, la respuesta a tu pregunta muy, muy directa, debo de reconocer muy lamentablemente que las mujeres aún seguimos siendo víctimas de violencia y lo que es peor, se están dando algunas modalidades distintas, como este es el caso de la violencia política. El rezago que todavía las mujeres tenemos en Michoacán y en nuestro país, de términos generales, aún tiene una área de oportunidad muy grande que caminar. Y lo que es peor, la violencia en contra de las mujeres nos ha estado frenando el adelanto de las mismas y la violencia se está diversificando. La violencia política se ha estado viendo de manera muy palpable ahora que las mujeres estamos penetrando más en la vida política y de manera muy puntual también en las candidaturas. Se ve esa discriminación y ese lamentable hecho de que aún no nos quieren dejar pasar muy fácilmente. Hoy gozamos de un porcentaje importante en el Congreso del Estado gracias a la reforma que el presidente Enrique Peña manejó en las candidaturas a las diputaciones federales y locales. Sin embargo, no ha sido muy bien recibida por los diferentes institutos y sobre todo también al verse un poco rezagada o a lo mejor hasta violentada la capacidad de los de las candidaturas de los varones que siempre estaban para ello, pues te ponen algunos trabas, ¿no? Te hacen bullying mediático, alguna violencia psicológica o simplemente no se te dan esas facilidades para del apoyo en las campañas. Y pues eso es una modalidad de la violencia que ahora ya afortunadamente se logró que por unanimidad se viera como un delito donde va a ser castigado y que definitivamente la violencia política no sea un ingrediente que nos limite la participación a las mujeres. Hoy en día las mujeres estamos más preparadas para poder participar en todas las estructuras gubernamentales. La ciudadanía también nos pide que estemos participando más, que establezcamos políticas públicas con ese toque más global y transversal que las mujeres estamos poniendo dentro de nuestras aportaciones políticas. Y quitar esta barrera de la violencia política seguramente nos va a ayudar y nos tiene que seguir ayudando. Y ese es el trabajo que venimos realizando en el Congreso del Estado y de manera muy puntual, pues una servidora ha estado pugnando y empujando por aquellas iniciativas que permitan el adelanto de las mujeres. ¿Cómo se puede probar esto, Socorro? O sea, porque estamos hablando de algo muy intangible, sin que con esto yo esté diciendo que es imposible o que no esté ocurriendo, pero se tendría que probar si ya estamos hablando del terreno jurídico. Sí, mira, simplemente ahorita de 113 municipios que tiene Michoacán, solamente tenemos 4 presidentas municipales, porque a la hora de que se hacen las propuestas de candidaturas, pues casualmente van puros varones a la cabeza para candidatos. Y entonces ahí estamos viendo que no existe un equilibrio. Eso es así como que una prueba muy precisa de que finalmente se nos ha estado cerrando las posibilidades. Otra forma también es de que vemos ahora en las redes sociales, así de manera muy lamentable y desagradable, de que cuando una mujer hace alguna propuesta o va avanzando, no, a alguien por ahí se le ocurre ponerle memes o ponerle algunos sobrenombres o hacer algunas gráficas desagradables o inclusive levantando falsos. Pero eso no forma parte también del juego de la política, Socorro. Pues sí, yo creo que sí. O sea, sí, porque hasta en las democracias más avanzadas y más paritarias que me puedas decir,
es entrarle al juego de la política. Y estamos hablando, mira, te puedo hablar rápidamente en México, desde las crónicas tan fuertes que había en el Porfiriato a través de revistas o de periódicos como El Hijo del Aguizote, el propio Posadas, que veían en la sorna política también una forma de comunicación. Sí, es como parte de la guerra sucia, o alguien dice ahí del fuego amigo que se hace dentro de los mismos institutos. Sin embargo, aquí esto no ayuda realmente a las personas, porque en muchas ocasiones es levantar falsos. Entonces, de una manera muy sencilla te levantan un falso, o a lo mejor te hacen un meme que estás gorda por decir algo así de manera muy sencilla. Y es como poner ese morbo tinte de la política. Entonces, yo creo que esas cosas deben de ir cambiando, y esto también lo digo tanto para hombres, para mujeres, porque la ciudadanía ya no quiere políticos que nos estemos lastimando los unos a los otros. Quieren propuestas, quieren realmente algunos esquemas de cómo avanzar, y que nuestro tiempo, nuestra energía, la estemos canalizando de una manera positiva hacia adelante. Y además, ¿cómo podemos ayudar realmente a los problemas ciudadanos y no que los políticos nos estemos peleando o lastimando unos a otros? En este caso, regresando a la iniciativa, yo quisiera que las mujeres tengamos ese blindaje y que además nos permita tener una apertura más amplia y que haya más mujeres que tienen un perfil muy interesante, que son muy inteligentes y además están haciendo un trabajo importante, pues que tengan la oportunidad de entrar a esas filas, quizás de ser candidatas o tener un puesto importante, y estemos procurando, porque bueno, tendríamos que buscar la parte legal para que se asegure que no seamos víctimas de esas infamias y de esa violencia, de esos ataques políticos que lamentablemente se dan. Okay, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla también esto, pero como que se le quitan a algunas de las herramientas o de las formas de comunicar con esta situación su sentido. Tienen parte razón, pero también por otro lado, pues hay que ver cómo funciona esto ya ya de manera concreta, ya en la práctica. Muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo y a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar. Gracias, buenas tardes. A ti, hasta luego.